Espero que la ciudad cree o genere espacios públicos, que me parece que es un punto muy importante. O sea, que no ver la arquitectura nada más como edificios, sino también que la arquitectura como espacios públicos diseñados para la satisfacción social. Alguien dijo, hay que llenar los espacios de sensibilidad. En lo que se sensibilice la arquitectura, yo creo que se llegaría a buen término. Pendiente de los trabajos, ya la limpieza sobre todo, vamos el árbol que está un poco dañado, lo cortamos y le sembramos otro árbol porque no queremos que este espacio esté así tan deterioradamente, donde hay un árbol seco, lo cortamos, ponemos un verde. Una gran lucha que nosotros sostuvimos hace unos cuantos años era con un espacio importante de la ciudad de Barquisimeto, como era la Casa de las Tierras. O sea, la tecnología ha evolucionado, pero no la hemos sabido utilizar. Pareciera que fuéramos para atrás, que no tienes un sitio donde sentarte a conversar, donde puedas comerte algo, donde puedas tomarte algo, que forma parte del intercambio. Bueno, a mí me gusta más la catedral porque uno vive cerquitico, uno es vecino de la catedral, más o menos uno se por aquí. Sí, es muy bonito la catedral. Realmente, perdone que me vas a decir, yo soy católico, no es por la divina pastora. Ahora parece que los lugares de encuentro a donde todos van, es a los centros comerciales, a los sitios en donde en realidad no hay un hecho cultural. O sea, nuestra cultura consiste en gastar y en comprar y en consumir. Este se llamaba Bellavista, ¿por qué? De allí el nombre del Mercado Bellavista. Se le colocó el nombre del Mercado Bellavista porque este era el barrio Bellavista. Todos son edificaciones estatales para cuál el fin fueron creados. Nosotros queremos seguir llevando la trayectoria del mercado. Con una crítica constructiva del Parque del Este, un buen vegetal que tenemos, pero se ha descuidado un poco. Igualmente el parque del oeste. Pero sí me da esa impresión de que nosotros deberíamos aprovecharnos más
de las ventajas que nos da el ser propio. Y es una deuda que tiene la ciudad, porque tiene las administraciones con la ciudad en relación al rescate de ese parque, que está allí, que existe, que está vivo. Los espacios existen, lo que pasa es que la gente no los ocupa. De hecho, aquí en Barquisimeto se presenta el problema de los no espacios. O sea, todos sabemos cómo la mayoría de las ciudades vivimos como barcos, de que de día hay un uso, en la noche el camarote cambia a ser otro espacio. El gobierno se tendría que encargar, en principio, de todo lo que tú no puedes tener dentro de tu casa. Él te lo proporciona fuera. Este es el mismo pabellón que se instaló allá en Hanover. Se trasladó de allá para acá gracias a los esfuerzos del gobierno y de otras series de gente de acá del estado para que fuera colocado o expuesto aquí en Venezuela. Los edificios que ahora son forrados en cristal y pues son una agresividad al espacio urbano, porque están llenando y están recalentando el espacio urbano con un reflejo de un vidrio que ni siquiera tiene un color natural, digamos, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico tiene varios momentos. Uno siente cuando la transita de norte a sur y de oeste a oeste en su totalidad, uno siente que está dentro de varias ciudades.